soy de un estado del norte del país, de Ahome, Sinaloa. Yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco. Soy generación 96-2000, o sea, ya estamos del otro lado de Texas. Pues yo tengo casi 30 años en medios. Yo desde que estaba en la secundaria en el pueblo, bueno, ahí en el pueblo, pues barría cabinas de radio. Obviamente me gustaba mucho estar en este relajo. Y pues obviamente buscando una oportunidad. Tuve mi primera oportunidad de locución en el año 1991. En una emisora indígena. Después ya estudié lo que es el bachillerato tecnológico y una carrera en técnico pecuario con especialidad en genética. Y ahí teníamos un programa que se llamaba Acontecer Agropecuario, donde informaba de lo que es obviamente el tema de abonos, de cultivos, de hibridaje, de maíces híbridos que se tenía que hacer, y también obviamente los primeros pasos de lo que era la cuestión de transgénicos, el cultivo de transgénicos en la zona norte del país. También ahí nos apoyamos con maestros de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que está ubicada en Coahuila, y también de Chapingo, aquí en Ciudad de México. Ya después me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México. Estuve un tiempo en Radio y Televisión de Hidalgo, Canal 3 de Pachuca, y ya de ahí estuve haciendo pininos en el 97, después de que entré a la UAM Xochimilco, en monitor, en lo que era monitor de Radio Red, en la Guardia Nocturna. Conviví con los compañeros de Televisa de un programa que se llamaba Duro y Directo. Nos tocaba hacer operativo, bueno, cubrir operativos en Tepito, Nota Roja. Ya después de eso estuve en lo que fue CNI Canal 40, en el programa de Realidades. Estuve con Rosario Robles en un programa que se llamaba Voces, cuando era ya la jefa de gobierno, después de Cuauhtémoc Cárdenas, con Virgilio Caballero, fue el que nos metió ahí, fue Virgilio Caballero y Beatriz Leré, fueron nuestros profesores, igual también Granados Chapa. Y de ahí, pues ya en el 99, estuve haciendo mis prácticas profesionales de servicio social en INER. Nos quedamos ahí un tiempo, sin embargo, pues no ganó la Bastida. Ganó Fox, pues nos dieron cepillo a todos, y ahí pasé a un ratito a lo que era 620, Radio 620. Estuve en la redacción con el señor Freddy Secundino, que era mi jefe ahí, y ahí pasé 2 años a Radio 13. Es una estación de radio que está en Polanco. Ahí estuve, mi jefa de noticias era Estela Libera. Estuve con Ricardo Alemán como su coordinador de invitados y reportero. De ahí me mandaron ya lo que era cubrir asamblea legislativa. Bueno, ese entonces era asamblea de representantes, mi estimado, y ya de ahí se convirtió en asamblea legislativa. Ahí empecé a cubrir lo que es fuente presidencial también. Tuve la oportunidad de hacer una gira con Vicente Fox. La primera gira europea que tuvo Vicente Fox al inicio de su administración. Ahí conocimos 5 países. Comenzamos el tour, sin embargo, con Inglaterra, y llegamos a Brujas, Bélgica. Y ¿qué te puedo contar? De ahí estuve, bueno, un tiempo en la fuente presidencial, pero estuve como bateador emergente, le decimos, en el gremio. Estuve con Ernesto Gloria Chong, que era el titular en ese entonces de la fuente presidencial, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Cuando él no iba a las giras, pues yo me subía a las giras. Cuando eran giras, porque ahorita pues yo te puedo decir, sin mal decir a las nuevas generaciones, que lo que hay ahora con el presidente López Obrador, pues no son giras, son especie de eventos, pero gira, pues yo te puedo decir que en el TP01, pues es así, ahí ponías el cuerpo y todo lo demás lo ponía Presidencia de la República, vino lo que tú quisieras. En ese entonces también he cubierto lo que es la fuente de deportes. Estuve 2 años cubriendo la fuente de deportes, cubría golf, cubría también espectáculos. Estuve un tiempo cubriendo la fuente de fútbol, después un tiempo cubriendo la fuente de
de lo que era tenis, en los que tengo dos árbitros mexicanos de tenis en mi haber, y también en el caso de Juegos Panamericanos, también allá en lo que es en Lima, y también en lo que es Colombia también, mi estimado, y de ahí pues obviamente pues estuve un tiempo en debate, un año en debate, después de que hubo un reporte en NRM Comunicaciones, y de ahí pues ya pasé a donde estoy ahorita, que es Avan Radio de Veracruz, mi estimado. Fue desde 2018, yo estaba cubriendo para ya para debate lo que era el tema de la gira presidencial, de, bueno, la candidatura del presidente López Obrador, ese entonces candidato, y también de la hoy jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ya éramos fuente acreditada, si tú recuerdas, nos dieron unos pegotes al principio, después nos dieron unos gafetes, pues marca Acme, marca grandota, ya después obviamente ya nos dieron después los gafetes que traíamos anteriormente, los verdes, pero ahora ya son color politécnico, mi estimado. Una que sí me ha llamado la atención, porque primeramente los periodistas no debemos de ser no debemos ser ni mediadores, no debemos ni ser ni llevar temas, porque eso nos enseñan en la universidad. Nosotros como periodistas debemos únicamente dedicarnos a escribir. Los protagonistas de la noticia son los que entrevistamos. El periodista jamás debe ser protagonista. Cuando un periodista se convierte en protagonista, pues prácticamente tiene que pedir su licencia de retiro, porque eso es lo que nos enseñan a los que hemos estudiado la carrera de comunicación social. En este caso te hablo de la Juan Xochimilco, también en la ENA, y yo también tengo la maestría en antropología social. Pues mira, de las preguntas importantes que yo considero que le hemos hecho las consultas, pues está el tema de lo de el decreto que salió, de una pregunta que el servidor le hizo al presidente López Obrador respecto a una indígena de Milpalta, que ya llevaba prácticamente 11 años encerrada y que no tenía sentencia. De ahí el presidente López Obrador ordenó un decreto para excarcelar a todas las personas que tengan 6 años o más encarceladas sin proceso judicial, algo que el día de hoy pues el presidente López Obrador busca que lo asuma ya de oficio la secretaria Cecilia Rodríguez. Otra interesante pues es el tema que tiene que ver con el avión que utilizó el presidente López Obrador para traer a Evo Morales. Esa pregunta que se la hizo al canciller Marcelo Ebrard, me constó por ahí en los trolls, en las redes sociales, de poderle preguntar así al presidente López Obrador. Pues han sido de las dos preguntas que yo recuerde que pues, me han generado bastante polémica, una positiva y otra negativa, pues obviamente con los que están apoyando al presidente López Obrador, mi estimado Noreste. Sí, muchas veces. Yo te puedo decir que la primera amenaza que tuve fue directamente de, bueno, lo que hoy se llama el cártel de Tepito, que en ese entonces era la ¿cómo se puede decir? Grupos Unidos, así se llamaba el cártel de Tepito anteriormente, en el 97, cuando cubríamos estábamos en Monitor y en Imer, lo que es la Guardia Nocturna. Otra que he tenido he sido de un empresario de Quintana Roo, cuando en NRM Comunicaciones, en ese entonces ya pues tocamos el tema que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios allá en Cancún. Entonces directamente fue ahí a Santa Fe a esperar, bueno, por ahí hubo un asunto ahí, pero finalmente pues uno como periodista pues está para esto. A veces, bueno, ahorita ya existe lo que llaman el mecanismo de protección, que pues prácticamente yo te diría, poder decir que el 95% abusa de él. Hay que ser francos, lo piden pues para tener coche, para tener guardaespaldas, para tener todo, y pues hay mucha gente que incluso no siendo periodista lo solicita. Uno que ha andado aquí y que regularmente pues sabe a lo que se mete, pues tú sabes que en este gremio pues no tienes los favores comprados, a veces tocas intereses, tocas ámpulas y pues también. Y una que sí te puedo contar que fue muy muy cercana fue cuando trabajaba yo para Ricardo Alemán, en la otra opinión que se llama su programa en Radio 13,
que después de que Ricardo y un servidor hiciéramos un trabajo ahí de investigación respecto a cómo estaba el tema de las ligas ahí con René Bejarano, pues sucedió que fueron a rafaguear la oficina de Ricardo Alemán, que estaba ubicada en ese entonces en la Colonia del Valle, cerca de lo que es un famoso centro comercial allá en la Colonia Tlacoquemecatl del Valle. Pues fue complicado porque estábamos en la tarde ahí con su secretaria, yo estaba haciendo algunas cosas ahí de cuestión periodística, y cuando sentimos, pues los vidrios pues prácticamente salieron volando. En ese entonces pues sí fue algo complicado, pero pues te digo, o sea, amenazas te puedo contar como 10 o 15, en algunos casos se han hecho efectivas, en algunos casos no, pero finalmente pues para eso estamos, mi estimado Sobrevilla. El reportero, el periodista siempre está para eso, y yo creo que incluso el mecanismo de protección pues debe de limitarse a ciertas personas y no ser para todos, mi estimado Sobrevilla. La maestría de antropología social la tomé porque fue a fuerzas. Ahí en donde estábamos, en NRM Comunicaciones, mis ex jefes, bueno, Leonardo Curcio, que de inicio era una persona que le gustaba mucho que su gente estuviera preparada. Él tenía convenios como director de noticias allá en Radio 1000 con la Ibero, con el TEC de Monterrey, que son escuelas que están en Santa Fe, pero también, curiosamente, con lo que es con el CIDE. Yo no tomé maestría en el CIDE, pero sí me tocó tomar una en antropología social. En ese entonces, mi ex jefa, esta la Josefina Claudia Herrera, pues ponía las convocatorias en la cafetería. En ese entonces sí me dijo, o tomas la maestría o te corro. Finalmente, pues opté por tomar la maestría antes de que me corrieran, ¿verdad? Y esa maestría la tomé en el año del 2004, si no mal recuerdo, 2004, 2006. No la acabé, estoy con la maestría trunca, yo creo que ya finalmente pues ya se quedó ahí, me faltó lo que es el seminario, pero pues fue una experiencia pues gratificante. De reconocimientos me han ofrecido varios, incluso el Premio Nacional de Periodismo lo he rechazado en 3 ocasiones, porque pues yo considero que un periodista no debe tener reconocimientos. Un periodista se hace en el día, se hace en la calle, y si tú no estás en la calle, pues no te puedes llamar periodista, si no investigas, si no haces notas diarias, pues no te puedes llamar periodista. Es una cuestión muy personal, ¿eh? Obviamente hay gente que le gusta los reconocimientos. Ha sido algo muy sorprendente porque, mira, ha habido muchísimos compañeros. Yo te puedo hablar incluso de un ícono para mí, que era Víctor Manuel Subersa Blanco, que pues en cuanto comenzó el tema del área digital, pues prácticamente desapareció. Él fue director de Notimex, fue una persona muy, muy, muy prestigiada en el medio, duró, si no me recuerdo, 35 años ejerciendo este medio. Cuando comenzó el tema del boom en las redes sociales, bueno, él, te puedo comentar también, incluso de medios como lo es Ovaciones, que no se han sabido adaptar a las circunstancias del periodismo digital, pues prácticamente están por desaparecer. O ha desaparecido. El caso emblemático, te lo comento, es Radio 13. Era un medio muy, muy prestigiado en radio al inicio de la segunda década de los 2000, y pues cuando comenzó este boom del área digital, pues prácticamente desaparecieron. Si no nos sabemos adaptar como periodistas, pues yo creo que tendemos a desaparecer, a que finalmente la gente se entere por las redes sociales, por el YouTube, que bueno, ahí se cumple una máxima que nos decía en los seminarios que nos daba, en las clases que nos daba Granados Chapa, de que el periodismo se debe de aprender en las universidades, la base teórica, la base práctica en las calles. Anteriormente, pues el periodismo era una profesión, cualquiera lo podía ejercer, pero en este caso creo que sí está sobrevalorada la experiencia del periodismo. Se debe de estudiar en una universidad porque no tiene las bases, sino si haces periodismo digital, no tienen las bases, pues tienes a irte con el canto de las sirenas, a dejarte deslumbrar por el momento, por lo que sucede, siendo que, bueno, pues esto es pasajero, ahorita estás arriba, te va a tocar estar abajo, y si no tienes bases de escuela, de carrera de comunicación social, pues en unos años más vamos a ver a muchos que están ahorita y que van a desaparecer. Lamentablemente, pues así es esto, el periodista es el que prevalece,
veme a mí, yo tengo 28 años haciendo esto y aquí seguimos. Y hay personas que incluso han tenido épocas fuertes, buenas tardes, en televisión, y que pues no adaptarse a las redes sociales los ha hecho desaparecer, mi estimado Sobrevilla. Es lo que yo te puedo decir. Para noreste.net reportó José Sobrevilla.